Familia, ha salido Icono 88 o más y puede tocar uno de los nuevos además. Quiero deciros que la gente que no haya visto el último vídeo, la formación, la última, la táctica que subí, va muy fina, vamos 13-1 en Food Champion como estáis viendo, uno de ellos activando el crossplay, me tocó contra un hacker que Rabiot corría el doble que mi Jairzinho y fue imposible, quedamos 2-5 me parece que me ganó, era imposible ganar ese partido. Y estoy utilizando esa táctica y la anterior, ¿vale? Las dos últimas tácticas que tenía en el canal. Y vamos 13-1 en Food Champion. Y además ya sabéis que no tengo una conexión top en FIFA. Si tuviera una conexión top, yo creo que le podía haber echado esta cara al hacker porque era malo, pero con truquito Rabiot corriendo más que tu jugador, pues la verdad que es complicado. Vamos a terminar el Food Champion y vamos a pegar una alegría. ¿Cómo? Abriendo el sobre de icono, medio, top o World Cup. Esto es una auténtica pasada, el tema de World Cup, icono de los nuevos, un poquito extraño, la verdad, sensaciones un poquito raras. Hay 5 muy top y 3 o 4 que ya tengo que pueden salir repetidos y que me da auténtico pánico. Y después vamos a abrir algunos sobres más que tenemos por aquí porque ya sabéis que han salido los centrocampistas. Es domingo por la noche, estoy abriendo ahora mismo esto para terminar el Food Champions, los últimos 6 partiditos que me quedan. Y cuando veáis el vídeo, pues ya será lunes, imagino. Así que vamos a darle, huele como a... ¿No leéis como a holandés, tío? Como a Juli y todo algo así, huele. Sería la leche. Así que le damos en 3, 2, 1. Icono, 88 o más. No es de los nuevos brasileños. Lateral derecho me sirve. Me sirve. Al ser brasileño, digo... Jairzinho, pánico de que me salga repetido. Me puede salir la mejor versión de Jairzinho. Después he pensado en Nazario o en Pelé. Digo, hostia, me ha salido Cafú y me queda un poco así. Pero bueno, me viene bien. No tengo lateral derecho ahora mismo. Tengo, estoy jugando el Food Champion incluso con Bale de lateral derecho. Y este Cafú está muy guapo. Está muy, muy bien. Es muy top. Lo puedo utilizar, me viene de lujo. Vamos a ver el precio que tiene. El Cafú de 90. Vamos a comprobarle, así os lo digo, ¿vale? Que mucha gente querrá saberlo y así ya os lo digo. Vamos a abrir más sobrecitos. Este es el Cafú medio. Media 90. ¡Hostia! 700k, tío. Oh, oh. 700k de icono. Flipa. Es muy bueno, lo único que tiene alto en ataque. Pero bastante bueno. Tiene cositas que me gustan. Tiene cositas que me gustan. ¿Qué me gusta? El ritmo que tiene va bien con una sombra. Resistencia 90, para mí fundamental, 90 o más en los laterales. Es bueno pasando, me hace falta a mí llegar arriba con cositas. Y luego aparte, pues tampoco es muy bajo, ¿no? Unos 76 más o menos. Me sirve, hombre, no es una carta top de las que te haga ilusión. Me hubiese hecho a lo mejor más ilusión otra cosa. Pero si me llega a salir un Roberto Carlos, tengo a Capdevila, por ejemplo. Que el World Cup. Que es como quitar una carta top para poner otra. Se mejora, pero por lo menos en el lateral derecho me hacía falta. Tenemos sobrecitos por aquí. Tenemos iconos disponibles de los nuevos. Y tenemos totis de los nuevos. ¿Saldrá alguno, tío? Ese Modric quizás es el que menos apetece a la gente. Y a mí es uno de los que más ilusión me hace. Vamos a ver qué sobrecitos tenemos por aquí. Tenemos el de 100 centuriones, que es para guardarlo para el equipo Totti. El de defensa, sobre jumbo de jugadores únicos, que es del Food Champion anterior. Vamos a darle, vamos a abrirlo. Espero que tengáis suerte y os toque algún Totti, algún jugador así tocho, tío. Vale, Berardi medio 84. Estoy asimilando todavía lo del tema de Cafú. La verdad que... ha sido un poco raro, ¿sabes? Al ver brasileño ha sido como la mente en 2 segundos ahí. Puede ser Jairzinho, lo tengo repetido, vaya putada. Hostia, Pelé, Ronaldo. ¿Sabes? No había ni caído en Ronaldo ni la posibilidad de que me tocara Ronaldo. Porque a la hora de que te salga brasileño en el icono es como... Pero bien, bien. Sobre de 25 jugadores más 83. Sobre de 10 jugadores más 83. Vamos a darle a Chávez. Si me sale un Totti ya, apago la play directamente, ¿vale? Si me sale un Totti, apago ya directamente la play. Bernardo Silva, medio 88. ¿Tendremos premio en forma de bug? Aquí, artículo a la derecha. No, tenemos Pogba. Bernardo Silva, Puki, Delay. Está bien. Tampoco es una locura. Está bien, simplemente. Y tenemos sobre en tienda también. Tenemos sobrecito en tienda.
La cosa es que yo por aquí creo que en objetivo tenía algo. No sé si es por el tema de jugar los partidos de FUT Champions o el del desafío diario. Ya lo tengo, lo he canjeado. Es que creo que no lo he canjeado, tío. El tema del desafío diario lo canjeé y no manda la recompensa del día de hoy. No sé por qué. Por eso quería verlo, quería abrirlo para ver si estaba por ahí. Vamos a abrir el sobre de tres delanteros y ahora vamos a abrir también un sobre de la tienda, ¿vale? Uf. Momento de tensión, el tema Totti y tal, tío. Muy, muy tenso el tema Totti y tal. Porque es muy complicado, realmente es como el sueño de que te toque, pero complicadete. Vamos a darle al del delantero. Ha tardado mucho, digo, vaya. Bueno, Lewandowski, pedazo de media 91 por toda la cara. Lo tengo transferible. Así que se va para transferibles. Menos mal, y los otros dos, 83. Joder. La cosa es que media 91, la verdad que me podía haber tocado por lo menos algún jugador tocho, ¿no? Ojo que este sobre lo han metido nuevo. Han metido rondas de sobre a las 3 de la mañana. Contiene 7 jugadores oro único, 2 garantizados, 86 y superior. Todos son intransferibles. Totti menos del 1%. Uf, qué poco, ¿no? Jugador de equipo del año 1 y icono 1. Y tenemos por aquí este sobre también, que 1 y 1 con 3. Oh, es que 1 es muy poco porcentaje, tío. Todos los artículos transferibles. Ronda de sobre. O sobre fundamentos del Totti. Un jugador 85 más. 280. Vamos a abrir este, no sé por qué. Me ha dado buena espina este, tío. Me ha dado buena espina. Vamos a darle. Sería un puntazo que me tocara un Totti aquí porque tiene los dos jugadores más 86 asegurados. Me toca un Keylor, medio 88. Detrás puede haber algo, pero ya Totti eso, salvo error, que es algo un icono, es complicado. Bueno, me toca Haaland y Navas. Lo que no me gusta es que es intransferible, tío. Esto es sobre. Son un sacadero de dinero. Yo recomiendo no abrirlos, ¿vale? Ya sabéis que yo lo abro porque sé que os gusta, a ver qué toca y tal, pero no recomiendo que lo abráis. No recomiendo que lo abráis para nada. Y no sé qué tengo más por ahí. Quiero abrir más cositas. Está ese Beckham de centrocampista tiene que ser la leche. Lo que pasa es que ya con tanto icono en el club, con tanto icono en el club, la verdad que es complicado. Tengo un sobre de 23, o sea, 25 jugadores más 85. ¿Vale? No digo nada. Tengo un sobre de 25 jugadores más 83. Me ha tocado Cafú en el icono. Realmente ya tengo un Profis que flipa. No ha salido el equipo completo del año. Me va a salir un defensa en el equipo completo del año. Y aquí me va a tocar un Totti. Así que vamos a darle. Totti, centrocampista, croata. Azul, caminante, panel. Totti, vamos. Y le damos en 3, 2, 1. Me la ha jugado, no tenía que haberlo abierto. No tenía que haberlo abierto. No son. Medio 89. Se avecina el desastre. Salvo icono a la derecha del todo, de hecho con el bug. Totti ya no puede ser, creo. Creo, no estoy seguro. Vale, Donnarumma, 88, 86, 85, 84, 84. Salvo que haya jugadores repetidos de medias altas, la verdad que vaya bazofia de sobre. Porque van a ser muchos medios 83. Salvo que aquí a la derecha o tengo repe 2 medias 88, 89 más, o el icono aquí al final, o complicado, ¿eh? Tío, qué montón de medias 83. Y aquí tengo este if y a la derecha del if puede haber medias más altas. Vamos a darle. Un medio 87. Bastante F, ¿no? Un medio 87, un if de medio 83. Que, tío, son 25 jugadores más 83. Me han tocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jugadores 83 de lo mínimo que me puede tocar. Y 6 jugadores de medio 84. O sea, posiblemente uno de los peores 25 más 83 que hay, ¿no? Pero bueno, tenemos profits con, que es lo importante, tenemos profits con este Cafú. Y ya el resto del vídeo era free. Así que nada. Y los sobres de tienda, ya sabéis, no recomiendo para nada abrirlo.